En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Subprocuraduría Regional de Zitácuaro, María de la Luz Hernández Pacheco, no ha sido removida de su cargo y continúa desempeñando sus funciones, confirmó el vocero de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, Alejandro Arellano. Pese al video que circula en la red de internet y en relación con la separación del cargo de la funcionaria, Alejandro Arellano especificó que se malinterpretó un tuit de Jesús Reina García, gobernador de la entidad. El mensaje del mandatario instruía al procurador Plácido Torres a investigar, separar del cargo y sancionar a la funcionaria, sin embargo, no se tomarán decisiones hasta que concluya la averiguación pertinente. A las 16 horas de este viernes, el vocero de la Procuraduría Estatal informó que Hernández Pacheco no ha sido destituida ni la investigación finalizada. Personal de la Visitaduría General se concentra en la Subprocuraduría de Zitácuaro para esclarecer los hechos. Alejandro Arellano agregó que otros empleados y empleadas que también estuvieron involucrados en el evento podrían hacerse acreedores a sanciones. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.